Juan, Nissan ya tiene sedanes y todo este tipo de autos. ¿Por qué el Sentra? Porque el Sentra es una oferta que nos estaba faltando. El Tida Sedan estaba ocupando un lugar bastante atractivo, digamos, para nosotros, debido a que es un producto bastante rentable. El Teana ocupaba un lugar un poco más arriba, digamos, ya un segmento D o casi E. Y nos faltaba el Sentra. Digamos, el Sentra es el clásico y natural competidor del segmento C o segmento mediano de sedanes. Y bueno, es hora de que llegara a la Argentina. El Sentra es un producto que tiene casi 30 años de historia en lo que es el mercado americano y mexicano. O sea que un auto muy exitoso desde ese año 82 que se fabrica en la región. Viene acompañado también de fabricarse en la planta de Aguascalientes, que es la planta donde fabricamos el Tida, con muy buena calidad y sobre todo muy buena productividad. Y esta vez viene a ocupar ese espacio que es un escalón por encima del Tida, con un motor 2 litros, con 143 caballos, es el MR20, es el código interno de nuestro motor, es un motor muy muy bueno, de muy bajos consumos, muy suave, muy eficiente, que puede estar acoplado a una caja de velocidades manual de 6 velocidades o una CVT, que es el exclusivo Xtronic CVT, que es el desarrollo que Nissan ha hecho para todas sus cajas automáticas. Pensá que la Murano, el Teana, el X-Trail, todo tiene esa caja CVT, bueno, también le toca al Sentra. En dos equipamientos, equipamiento Asenta, que sería una versión intermedia, digamos, no está entrada de gama, pero es una versión intermedia si querés comparar con otros competidores, y la versión tope de gama, que es la Tecna, como lo denominamos nosotros, con caja CVT. Esa Tecna tiene algunas cositas que lo hacen distinto, es el sistema de ingreso sin llave, el Intelligent Key, que también es conocido en Murano, en Teana, en Tida, la cámara de asistencia de retroceso, que también está en la Murano y esta vez lo tiene el Sentra, techo corredizo, tapizado de cuero, 6 airbags, digamos, todo lo que tiene que tener un producto de esta categoría. El Tida es un éxito, sin ninguna duda, porque uno se da cuenta mirándolo por la calle. ¿Hay mucha diferencia entre el Tida y el Sentra? Mira, son dos productos para dos clientes diferentes. El Sentra es un producto bien clásico mediano, digamos, en cuanto al sedán, que está por un paso encima, no solamente en equipamiento, sino también en precio. Pensá que arrancamos con $23.000 para la versión Asenta manual, $24.600 para la versión CVT Asenta y $27.200 para la versión CVT Tecna. Digamos, los precios son muy buenos en cuanto tiene que ver con el mercado. Cuando haces la conversión en pesos, te vas a dar cuenta que son bastante buenos, pero están un paso por encima del Tida. Digamos, el Tida va a seguir siendo la entrada a nuestra gama por el momento para los que están accediendo a Nissan o los que quieren un vehículo de otra categoría en cuanto a tamaño y prestaciones. Obviamente es un producto excelente y no es que mata uno al otro, sino que se complementan exactamente en la escalada en la gama Nissan.